Muy buenas a todos y a todas, soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Getsu Fumaden Andai Moon? Pues bien, Getsu Fumaden Andai Moon no es nada más ni nada menos que el nuevo juego de Konami. Sí, sí, de Konami. Desarrollado y publicado y editado por Konami Digital Entertainment. Que viene a ser el reboot de un juego de 1987. Como podéis ver, salió en 2021, pero salió en acceso anticipado. Y ahora, en unos días, sale la versión ya definitiva, tanto en Switch como en PC, en el cual, pues, como os digo, es el reboot del juego de 1987, de esos días en los que Castlevania, los Goonies, las Tortugas Ninja tuvieron el auge que tuvieron en la Famicom, en la Family Computer, que nosotros conocimos como la NES, la Nintendo Entertainment System, y controlamos al Samurai Fuma para hacer frente a las hordas demoníacas que asolaban Japón. Y el juego se asemejaba mucho, pues como digo, a Castlevania 2, a Simon's Quest, algo más como de aventura, ¿no? Hay muchos juegos de la NES de esa época que tuvieron mucho éxito, o por lo menos fueron muy populares, como Paxanadu o The Battle of Olympus, The Legend of Zelda 2, que mezclaba un poco de aventura con rol, entre comillas, tenías que ir a un pueblo a hablar. Por ejemplo, Simon's Quest, el Castlevania 2, salió de la fórmula de pantallas de Castlevania 1, y tenías que viajar por el mundo y encontrar las distintas partes del cuerpo de Drácula, bueno, para matarlo y evitar su resurrección, todas estas movidas. Este juego en concreto, Getsu Fumaden, no salió de Japón, no pudimos disfrutarlo nosotros, y ahora, desde que salió en Early Access, nos dan la opción de, al comprar el juego, tenemos también, si compráis Getsu Fumaden Andai Moon, os dan el original de 1987. Si lo queréis jugar, pues que sepáis que tenéis la posibilidad si hacéis la compra antes de que salga oficialmente, que creo que es el 17 de febrero de 2022. Para cuando salga este vídeo, creo que saldrá en San Valentín. Feliz San Valentín a todos y a todas, espero que seáis muy felices y encontréis el amor. Y si lo compráis entonces, pues que sepáis que tenéis ese bonus. No, a mí no me pagan por deciros esto, simplemente que sepáis que si, oye, me ha molado el juego, pues igual os merece la pena pillarlo si queréis la banda sonora y el juego original. Bien, en este juego en concreto, bueno, que sepáis que no se parece tanto esta reimaginación del clásico. No es paso por paso un remake del original, sino que han cambiado un poco la fórmula y lo han hecho. Lo que se llama ahora, de esto de la fusión de géneros es maravillosa, lo que se llama ahora un Rogvania, que es como Dead Cells, ¿no? En cual tienes partes de Metroidvania porque necesitas adquirir habilidades para pasar por zonas y poder adquirir objetos que están en sitios inalcanzables al principio, pero sigue teniendo esa parte de rogue, de generación procedimental. Esa muerte definitiva que tienes que volver a empezar y pues mezcla lo mejor de cada casa, ¿vale? Que sepáis que, como he dicho antes, lo tenéis en Switch, lo tenéis en PC, lo tenéis además por 24,99€ en vuestras tiendas digitales de confianza. Y como podéis observar, una cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado es que está en español. Podemos disfrutar en español, que es su forma de Andai Moon. No así el original, que creo que el original no lo ha abierto, ¿vale? Porque me lo ha mandado también Konami. Gracias, por cierto, Konami, por mandarme una copia para poder jugar al juego y presentároslo y mostrároslo. Pero las imágenes del original salía todo en japonés. Tengo que fijarme, la verdad es que no me he parado a mirar si han puesto algún tipo de traducción que sea el inglés. Pero por lo menos esta versión nueva, que ahora ya sale la 1.0, la tenemos en español. Bueno, podéis ver que yo estoy jugando la build, todavía no ha salido el juego original, o sea, el juego definitivo, la versión 1.0, yo estoy en la 0.4, pero bueno. Es jugable, esta va a ser, espero, una experiencia divertida. Desde luego, el arte no deja indiferente. Es como si fuese... Bueno, lo vais a ver, no sé para qué lo estoy explicando, si lo vais a ver en unos minutos, pero fijaos, es lo que estamos viendo ahora mismo, este fondo. Viene a ser como los pergaminos clásicos del folclore japonés, este estilo de tinta, ¿no? Y eso lo trasladan al juego. Creo que ha quedado bastante chulo, por lo menos, si lo habéis visto en las distintas ferias de videojuegos que hubo durante el año pasado, en los Nintendo Direct, en la E3 y todo este tipo de
de eventos digitales en los que nos muestran juegos, pues el apartado artístico es muy chulo, muy particular. Veremos qué tal, porque a veces da la impresión un poco de lento. Yo no sé si esa lentitud que parece tener luego se traslada a la jugabilidad. Lo vamos a ver ahora, porque yo esto voy a disfrutarlo y voy a probarlo con vosotros de primeras ahora mismo. Así que nada, vamos allá, nueva partida. Voy a... ¿qué tal si he hecho clic fuera de la pantalla? Vale, pues en el número 1, elegir dificultad. Un nivel de dificultad básico para jugadores habituados a juegos de acción. El juego será sencillo, pero con algún que otro desafío. ¿Eso es plebeyo? O sea, que no tenemos el nivel de dificultad samurai todavía, ¿no? Y el aprendiz para principiantes. El juego será más fácil, con menos fases y enemigos más débiles. No, no, plebeyo, plebeyo. Yo soy de la plebe. Sí, no voy a cambiar. Gracias. Pues ya os digo, cuando lo vi, me moló mucho y se me había olvidado un poco de que existía este juego, porque con tantos juegos que hay... Mirad lo que os decía, el apartado visual, es una pasada. Con el sello del infierno abierto, puede que el mundo pronto llegue a su fin. Vale, seguimos encarnando a Getsufuma. ¿Aún desconoces el pero de mi hermano? Hemos enviado miembros del clan en su busca, pero sigue en paradero desconocido. Entonces debo hacerlo en persona. Eres el elegido para liderar el clan. Por dicho, la misión de hacer frente a esta catástrofe recae sobre ti. Sí, partiré enseguida. Hombre, tienes una armadura que pareces el... ¡prepárate! El demonio este de Dark Souls 2, que tenía... no me acuerdo cómo se llamaba. El que se clavaba la espada y sacaba la espada con fuego. Bien, dime que... ah, puedo jugar con la cruceta, perfecto. Me gusta, con este tipo de juegos me gusta jugar con la cruceta. Ah, vale, digo, tenemos tutorial, no sé. Sí. Atacar arma principal. Hacer movimiento especial de arma principal. Oh, tenemos parry. Dime que sí. Cambiar equipo. A ver. Qué rápido pega, ¿no? Ah, vale, cuando se quedan así. Adquirir. Vale, y ahora puedo cambiar, ¿no? ¡Qué guay! Vale, vale, es como el Death Cells. Vale, Hachiku, el arco largo de bambú. Sí, vamos a cogerlo. Armas secundarias. Además de arma principal, los jugadores pueden equipar hasta dos armas secundarias al mismo tiempo. Estas disponen... a ver, ¿cómo se cambia? El LT y el RT. Estas disponen de temporizadores de reactivación y munición limitada, por lo que no se pueden usar sucesivamente. Sin embargo, tiene efectos especiales como la habilidad de atacar desde lejos, mejorar a tu personaje, etc. Busca el complemento perfecto para tu arma principal para poder avanzar en el juego. Vale, es muy de Cells eso. Vale, ¿cuántas tengo? Saltamos. Vale, se... tiene un poco de retardo el salto. Vale, podemos hacer doble salto, bien. Y pisotón. Guay, 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 guay. Succión de alma. Si adquieres un alma, tu contador de succión aumentará. Usa succión de alma para obtener mejoras en función del número de almas consumidas. Usa succión para obtener mejoras. Las habilidades mejoradas se restablecen si regresas a la mansión Getz. Puedes llevar hasta 4 almas a la vez. Si adquieres una quinta, recibirás una memoria de alma y el contador de succión volverá a 1. Ajá. Si mejoras las armas principales y secundarias con succión, se producirán bonificaciones de mejora en función de la calidad propia del arma. Vale, vitalidad mejorada aumenta tu vitalidad máxima. Poción curativa más 1, ahora que sueltes una poción curativa cuando te pongas en pie. Elige bien la forma de mejorar tu personaje para avanzar con eficacia en el juego. Creo que no están explicando mucho. Vale, vamos a coger esto. Potenciador con devorar alma. Vale. ¡Hala, la bomba, ¿no? Chaval, ¿cómo pega esto? ¿Esta es la esquiva? Joder, qué lento, ¿no? Bueno, pero vale, podemos llevar un... no sé cómo se hace el pase. No sé si es mejor. ¿Cómo puedo ver? A ver un momento. Vale, aquí la katana hace más daño, ¿no? 90 y 71. Ataque de rotura F, ataque E. Doctrinas de la destrucción. La verdad es que te explica un poquito aquí, ¿eh? Pero bueno, supongo que esto va a ser un poquito... ensayo. Vale.
No sé si me sale la katana, ¿eh? No hay aquí... Vale. Estaba viendo a ver si se podía romper el... Lo típico. Tengo unos pergaminos que no sé para qué serán, pero bueno. Bajamos. Hay que pegar a las paredes siempre este tipo de juegos. Vale, sí. No noto mucho... No me gusta mucho que no... Uy. Que no tiene mucha fluidez, ¿eh? Es un poquito ortopédico el movimiento. Pero bueno. Ok, vale, rodando. Bien, bien. Rodando, rodando, triunfé patinando. Transformar con combos de ataques. What? Tengo que ver cómo es lo de los... Este solamente tiene dos. No sé exactamente a qué se refiere. Transformar con combos de ataque. Yo creo que es una mala traducción eso. ¿El Oni ese no se despierta o qué? Continúa la mansión Getz. Volver a la sede del clan. El progreso de la etapa y el equipo se perderán. Pero todos los artículos se recuperarán. Venga. Getsu era Luna, ¿no? ¿Getsu era Luna? No me acuerdo. No recuerdo bien. Empieza el viaje. Me han dado un logro. Por eso es lo de mi empieza el viaje. No es porque me haya puesto yo místico, ¿eh? Vamos, Getsufuma. Oh, mira, estas son las cosas que podemos desbloquear. Qué guay, me recuerda al Death Cells. ¿Os acordáis, no? En el Death Cells todo lo que lo desbloqueamos queda colgando como de unas vasijas, de unas urnas. Y esto supongo que es igual. El Hub. ¿Qué tenemos aquí? ¿No puedo saltar? Es muy rollo folclore japonés, ¿eh? Me recuerda, en Kioto había un castillo súper bonito que tenía un pasillo que era el pasillo de los ruiseñores o de los gorriones, no me acuerdo. Y era porque la forma en la que estaban las tablas del suelo dispuestas, los clavos milenarios de estos que llevaban, al pisar hacían un crujido específico que parecía el piar de un pájaro. A ver si os encuentro la referencia y os la pongo aunque sea en los comentarios, porque de verdad es muy muy bonito la historia y pasabas por allí y sonaba así. Tenías que pasar además descalzo, si no recuerdo mal. Vale, esto no voy a cambiar la dificultad porque estoy feliz con la que tenemos por ahora. ¿Dónde los tesoros? Es importante saber cuándo retirarse. Vale, gracias. Quiero ver los tesoros que tengo. ¿Tengo dinero? ¿Qué tengo por aquí? Registro de batalla. Registro de espíritus malignos. Y me han dado un logro, erudito. Vale, podemos ver los enemigos, ¿no? El alma de un muerto condenado al infierno que vaga sin salvación. En vida masacró aldeanos indefensos en el campo de batalla. Los budas no lo exculparon de esa acción. Al contrario, lo condenaron al sufrimiento eterno. Ah, podemos ver todos, ¿no? Vale. Okay. Son malignos. Malignos como yo. Bien, vamos allá. Supongo que tiene que haber más modos de dificultad. Vale, definitivamente esto es como un Death Cells. Coges además las armas principales. Continuamos al limbo. Vale, me mola esto, ¿eh? Y ahora otro logro más. Al infierno. Supongo que es empezar, ¿no? Más rango. ¿Y puedo bajar? Vale, podemos... También supongo que podremos teletransportarnos entre portales para movernos rápido. Vale, mi pregunta es, esto de aquí necesitaré... No necesito nada, se atraviesa. Creo que he hecho el counter. Vale, ¿no tengo mapa? Sí que tengo mapa. Vale. Guay. Vale, ¿y qué es lo que hay aquí? Esto se puede... Vale. Perdonad, estoy aprendiendo como vosotros y vosotras ahora mismo. Ven aquí. Vale, sí. Antes... Vale, no. Uf, qué estático es. Se queda completamente fijo el personaje.
Vale. No pasa nada. F. Nada, hay que aprender. No es de Cels en cuanto a fluidez, ¿eh? O sea, ciertas cosas te dejan clavado en el sitio. Habéis visto que los ataques, por ejemplo, te paran en el aire. Tenemos que acostumbrarnos. Esto es como todo, la curva de aprendizaje. Pero no, no pasa nada. Que todo sea esto. Vale, entonces LB, los pergaminos que se ven ahí son las curas. ¿Cómo te encuentras? ¡Ey, mejoras! ¡Ah, ahora me las das! Forjar armas y desbloquear habilidades de armas principales. Forjar armas y desbloquear habilidades de armas secundarias. Y entrenar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Para usar funciones de refinamiento y desbloquear habilidad, debes disponer de materiales necesarios. En refinamiento necesitarás los pergaminos de armadura. Vale, que los vamos encontrando, ¿no? Vale, es exactamente igual. Yo pensaba que... Ah, bueno, no. En todo caso se habrán inspirado de Death Cells, porque originalmente el juego no era así. Una vez refinada tu arma principal o secundaria, puede que aparezca al azar en el resto del juego, claro. Desbloquear habilidad muestra las habilidades ocultas de las armas principales y secundarias refinadas. Activa habilidades desbloqueadas para contar con diversos efectos. Las habilidades deben desbloquearse en orden. No puedes desbloquear una habilidad a menos que hayas desbloqueado la anterior, ¿vale? Para aumentar tus capacidades, procura recoger diagramas y materiales mientras superas fases. De acuerdo. Entonces, la katana sin nombre, que es con la que empezamos... No. Por ejemplo, ¿esta la puedo desbloquear? Activa las habilidades desbloqueadas de las armas principales y secundarias para usar diversas habilidades. La activación se restablece cuando regresas a la sede. Vale. Para activar una habilidad se necesita una memoria de alma. No puedes activar una habilidad a menos que hayas desbloqueado la anterior. Vale, está ahí bien. Las memorias se encuentran por toda la fase y no se pueden adquirir de enemigos ni cofres. La cantidad que puedes obtener es limitada, así que piénsate bien qué habilidades quieres activar. Ok. No tenemos los materiales, o sea, que me da exactamente igual. Pero, por ejemplo... Espadas romas. Maza sin nombre. Pero como... No, tengo que... No entiendo nada. No entiendo bien. O sea, ¿se supone que puedo desbloquear esto? No. No me queda nada claro, ¿eh? No tenemos los... Vale, yo supongo que estas son las que están desbloqueadas. No tenemos los diagramas, que es lo que venimos a buscar, ¿no? Entrenar. Al entrenar te mejorarás permanentemente tus 6 habilidades básicas. Vida, la vitalidad, técnica, multiplicador de daño de ataque, rotura, multiplicador de daño de rotura, que es cuando se quedan indefensos y les hacemos el golpe final. Destello, multiplicador de daño, si el destello surte efecto, que creo que es el parry. Sigilo, aumento del multiplicador de daño de rotura cuando se asesta un ataque sorpresa. E impacto, valor básico para el daño de pisotón. Ok. Se necesita una cantidad determinada de minerales de entrenamiento para la mejora. Y algunos también te quieren el pergamino de armadura, que es el manual de entrenamiento. Búscalos y mejora tu habilidad. Vale. Camino de la fuerza. ¡Puma! Suena muy mal. Pero no tenemos magatamas de esos. Me recuerda a lo que tenía la chica que iba contigo en Phoenix Wright. ¿Cómo se llama? ¿Mina? ¿Maya? No me acuerdo ahora. Pero tenía un, era un magatama, ¿no? Lo que llevaba colgado del, con lo que se canalizaba los espíritus. Con la maestría se desbloquean muchas habilidades. Estas habilidades tienen un efecto permanente. Vale, vale, guay. Se necesita una cantidad determinada de minerales espirituales para la mejora. Y algunos también requieren el pergamino de armadura. Vale, exactamente igual, pero los naranjitas. Que no tenemos ninguno. Vale, pues aquí estamos perdiendo el tiempo. Vale, pues ya está, ya lo sabemos para la próxima. 20 minutos y hemos pegado 2 espadas. Venga. Ay, Dios mío. No pasa nada. Ahora llevo las espadas dobles. Pero si yo quería la espada normal. Bueno, da igual. Vale, y este es el ataque que tiene. Okay. Pensé que iba a tener. Uf, hace poquísimo daño este. Ah, mira. Los magatamas, eso. Ey, un mosquete. Let's go. ¡Mosquete! Es que no me entusiasma el sistema de movimiento. Toma. ¿Esto qué es? Buscar.
Soy el único gourmet del clan Getsu. Mi viaje en busca de exquisiteces me condujo al infierno. Ahora ingerí, donde ingerí un monstruo. Dejaré que te imagines a qué sabía. Bolsa de materiales. Poción curativa, vale. Volver a buscar. Vale, o sea que pudi... Bueno, vamos. No, perdón. Como esto. Y recupero las pociones. Supongo que podremos también tener más pociones en algún momento. Hay que mirar el mapa, que ahí estoy viendo, por ejemplo, un cofre. ¿Qué es? Lirio del Valle. Principal. No principal, bueno, esto... No, a ver. Aquí se lo tiramos a la cabeza. Toma. Ostras, el daño que hace eso, ¿no? Flipa. Ok, ha merecido la pena. Uy, consigo un alma. Hojas de abanico. Es... Bueno, bueno, lo comía. Lo comía. Sois muy jóvenes, muchos de vosotros, para saber qué es lo comía. Pero era un grupo de música. Que llevaban abanicos. Podéis buscarlo, lo comía grupo, lo comía música o algo así. Okay. Bueno, 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 la patata que tira este, ¿no? Patatón, patatón. Uy, me estoy poniendo... ¿Qué ha pasado? Me he convertido en alguien. Brazalete de maná infernal. Tengo que tirar algo, voy a tirar... Bueno, eso se me ha gastado, ¿no? Pues es bastante bonito. Ah, no, he vuelto a conseguir una carga. No me estoy enterando de la misa a la media, tío. Ah, mira, esto es... Esto es una de las cosas que necesitamos para las múltiples mejoras, ¿no? Vale, yo no sé... ¿Cómo era esto? Vale, he absorbido un alma. He pulsado el RT. El RT no, perdón, el R3. Y he absorbido un alma, creo. Mi arma principal hace más daño ahora. Supongo. No lo sé. No lo sé. ¿Qué pasa aquí? Aquí no. ¿Por dónde es? ¡Getsufuma! ¿Será por arriba? Será por arriba, ¿no? Ok. Me pregunto si aquí también habrá como cosas que necesitamos hacer a partir de... De cierto momento, tienes que ir rápido. No sé por qué es comiendo. Es que el metal, me acaban de dar un logro. What the fuck? El camino de la destrucción. ¡Opa! Vale. Yo voy pulsando cosas. A ver si desbloqueo algo. Bueno, 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 bueno. Cuántas cosas ya. ¿Qué es? Guantes inflexibles. 40 de daño. Es peor que las espadas romas, la verdad. Pero vamos a cambiar. Por aquello de... No sé, no es la habilidad inicial. A ver qué tal es. Bien. Vale, esos son las almas. Y así hacemos que vaya más poderoso, ¿no? El puñetazo estos parecen... Tubo de trueno y llama. Lo desmonto. Con la habilidad de recuperar materiales. ¿Cómo se cambiaba con el RB, no? Vale, poquito a poco, poquito a poco. Vale, si, de verdad, o sea, si os gustó de Cells... Ahora, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es que es... Es que es eso, lo que estamos haciendo. Toma. Cógeme la bolita, anda. Vale, tiene cooldown la bomba. Bueno, hay que utilizarla más. ¿Esto es el final? ¿Qué es esto? ¿Sitio secreto? Uy, esta señora. Aumenta el rango del arma. Aumentar el rango de equipo. Aumenta el rango de equipo cuesta memorias de alma y monedas. Cuanto mayor sea el rango, más poderosos los atributos, incluido el ataque básico. No entiendo bien, pero vaya. Ah, sube el daño. Cuando dice rango... Vale, y nos consume almas. Activación. Más 3 de ataque de rotura, de acciones de destrucción. No entiendo nada. Ah, todo esto está activado.
No entiendo absolutamente nada, tío. Estoy perdidísimo. Pero Doc, si es muy fácil. Mira, Timmy, no, ¿eh? No es tan fácil. Esto se está desbloqueando solo y no sé por qué. Pues mira, aumento el rango del arma. Que no me encanta. A ver, hay un arma mejor aquí. El paraguas. Barromas. Paraguas tiene 86 de daño, ¿eh? ¿Cuánto vale? Lo compro. Me voy a quitar los guanteletes. Y ahora voy a aumentar el rango del paraguas. Listo. Qué maravilla. Vale. ¿Qué es lo que hace el arma secundaria? Detalles. 20 de ataque, supongo, ¿no? Ah, bueno, venga, oye. Vamos, Mary Poppins, let's go. Vamos a ver. Ya sabemos que podemos acceder a las tiendas así, ¿no? Siempre sí, este paraguas, el paraguas mola. Si no le tiro... Toma. Madre mía. ¿Esto qué es? No me digas que hay otro paraguas aquí, tío. Paraguas antiguo. Nada, lo desmonto. Puta mierda. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver. ¿Qué pasa si utilizo esto? Vale, es un ataque. ¿Qué es? Abrojo. Ya está este tirando patatas. ¡Ah, que sois dos! ¡Desgraciados! Tío. Pegado al de arriba, no puede ser. Paraguas de batalla desconocido. Adiós, hojas de abanico. ¿Puedo desmontarlo? No voy a cruzar. Arco mágico sanguinario. Espérate. No, es mucho mejor el que tenemos fuera. Vale, he cogido ahí un alma también. De esas tengo 10 almas. O sea que a lo mejor podría. No voy a hacerlo, pero podría. ¿Por dónde es? Tengo que subir, ¿no? Ah, es por aquí, Sí, sí. Toma. La bomba esta está rotísima, tío. La voy a utilizar siempre. ¿Qué dices? Ese era un élite o algo, ¿no? Oh, he hecho el parry. Qué maravilla. Qué guay. Vale, el pan está chulo, ¿eh? Cuando entra, está bastante guay. Seguimos mejorando nuestras habilidades. Yo creo que sé lo que estoy haciendo. Creo. Pero vaya. Esperemos... No, me deja de ahí un boss. Un boss Lightyear. Aquí abajo. Este no lo he matado. Toma. Oh, mierda. Oh. No. Vale, vamos a beber. Dos veces. Vale, y aquí no se puede llegar ahí. Los pinchos. Espero que no haya trampas. No sé si... O sea, el paraguas este no está mal. Pero no sé si... Lo desmontamos. Utamaro. El paraguas. Que se llama Utamaro el paraguas. Vale, hay que hacer doble salto ahí. Me he fijado que hay ahí un demonio ardiendo. Continúa. Vamos a ver, ¿vos? Tiene pinta de ser un boss, ¿no? Pero vos. Ok. Vale, era el demonio que se veía de fondo. Qué guay, ¿no? La verdad es que el aspecto gráfico está muy chulo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que es un hombre. ¡Dio Kutsuki! Va a pegar, ¿no?
Vale, que se me va a pegar. ¿Qué va a hacer? Bueno. No se puede esquivar. Pero bueno, me está dando aquí. Un puño. Perdona, ¿cómo me ha dado eso si estaba detrás? No entiendo nada. Me ha dado, estaba completamente detrás. Le falta un punto de... El combate se siente un pelín ortopédico. La verdad es que siento decir esto, porque el apartado gráfico me gusta, pero no tiene la fluidez que tiene DC. Esa velocidad él no la tiene. Él es demasiado estático todo. Es una pena, ¿eh? Es una pena. A no ser que esto cambie, que lo dudo. Pero de primeras lo veo un poco... Que no mola. Pero vamos a ver si podemos hacer mejoras ahora. Están sin nombre, sí, yo creo que están sin nombre. No quiero volver a coger las espaditas esas. Mejoras. Armas principales. Llevamos la katana sin nombre. Katana penetrante. Pero por ejemplo, si yo quisiera... No puedo. Desbloquear arma. Chico. El chico no era el perrete. No, vamos a ver. Si yo por ejemplo... Salía... Necesito materiales que no tengo. Colmillo y huesos, vale. Entrenar. Aquí sí tengo, ¿no? De estos. Solo tengo un magatán. ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo que solo tengo un magatama? Pero me estás tocando... ¿Y las artes? Solo tengo uno, pero sí he cogido varios. ¿Será que al morir? Será al morir, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo más, porque... Igual yo me estoy perdiendo. Quiero ver los desbloqueos permanentes. Vale. Venga, va, esta es la buena, chavales. Esta es la buena. A ver, esto es como todo. Al principio estás muy perdido y supongo que luego, pues a lo mejor dices, ah, vale, ya entiendo cómo va esto. Bien. Por ahora demasiado lineal, ¿no? Este. Bien, esto. Oye, tío. Creía que le había hecho el counter. Bien. Puedo ir aquí a la tienda ya, entiendo, ¿no? ¿Es la tienda? A lo mejor es otra cosa, ¿eh? No, es la tienda. Qué katana más chula. Katana penetrante, sí. Pero no tenemos dinero. Vale, 1040. Volveremos. ¿Esta mujer qué hace? No, esta es la que vende. Y esta es la que mejora, ¿no? Vale, pero no vamos a hacer eso. Me encanta la musiquilla que tiene ahí de reggae. La tienda. Vale, vamos a ver. Vamos hacia abajo. Vale, si hacemos el pisotón, se queda un poco... ¿No puedo? Tío. Quiero ver lo del parry, ¿eh? O sea, esto es como todo. Habrá que coger el timing bien, pero... A ver si cogemos también algún cofre. Porque ahora mismo no tenemos absolutamente nada. Vamos a ver. Ahí sí lo he hecho bien. Buah, es que cuando lo haces bien, qué diferencia, tío. Es que revientas. Aquí hay otro. Pero eso es que son dinero. Vamos a coger un mosquete, que no tenemos nada. Tenemos que seguir andando por aquí. Alma. Tu alma. Perfecto. Creo que las podemos acumular. Guantes antiguos. Lo voy a coger porque tampoco tenemos otra cosa. Ah, mira, ¿esto qué es?
Descendí a los infiernos con la orden de encontrar el origen de esas malvadas criaturas, pero abandoné mi descenso a las profundidades, ya que debo regresar con vida con toda noticia a la que disponga. Percibo un gran poder ahí abajo, pero desconozco su naturaleza. Bolsa de materiales. Bien. Esto es... poción curativa, por favor. Sí, por favor. O sea, que siempre que encontremos una tablilla de estas... ¡Wow! Me hace muchísimo la pena clavar el palo, ¿eh? Un montón de daño. No, ahí no lo he clavado. Uf, la ventana es súper, súper cortita, ¿eh? Vale, vamos a omitir esto. ¿Podemos omitirlo? Bueno, lo bueno es que vamos a ver muchas runs, ¿eh? Ay, por cierto. Ha llegado. La hora que estabais todos esperando, la hora de la pregunta del vídeo. Para aquellos que veis el vídeo más allá de la marca de... ¡Ey, katana penetrante! Mejor katana penetrante. Sí, señor. Esta está mucho mejor. Y hace también parry, vale, perfecto. Es mejor, ¿no? Sí, 93. Deciros... la pregunta, como siempre, ya sabéis, más allá de los 15 minutos, voy a poner ahora como nueva tradición, lo he hecho en los últimos vídeos, de que quien esté atento pues alguna pregunta, para que la contestéis en los comentarios. Y bueno, por dar un poquito así de vidilla a la sección de comentarios, y también para saber cómo de atentos estáis al vídeo, 170. No tiene más... por ahora no tiene más... intención que la que os comento. Pero quién sabe, igual a lo mejor un futuro, digo, oye, pues ahora vamos a hacer esto para esto. Oye, estas armas son muy buenas, ¿no? Hacen bastante más daño. Bastante mucho daño. Sí, pegan bastante. Ok. Vale, y la pregunta es, ya que estamos en un estilo de juego. Bueno, para nada me lo estoy inventando sobre el cabezo de la mano, ¿eh? Joder. Guay, me caigo un... Es el daño que hace esto, qué locura, ¿no? Vale, cada vez que cogemos un alma, va cambiando lo de abajo. Lo podía haber cogido porque no llevo ninguna, pero bueno. La pregunta, que es lo que, a ver si termino por decirlo de una vez, es de los juegos de estilo de aventuras clásico. ¿Cuál es vuestro juego, si habéis jugado alguna vez, vuestro juego de aventuras? Puede ser Metroidvania de este estilo también, no pasa nada porque lo sea. Pero mi idea es, si recordáis con mucho cariño algún juego de, como lo que he comentado antes. Yo, por ejemplo, uno de los juegos que más cariño tengo es el Battle of Olympus, que está basado en la antigua Grecia. ¿Esto qué tal es? ¿247? Vale, quiero probarlo. Quiero probarlo. Ostras, pero te tienes algo, Antonio. Ah, ese no me ha dado, yo no entiendo nada. Las patatas de este. Me va a matar, porque ese no tiene parry, lo he utilizado dos veces y no tenía parry. Lo que estaba diciendo, de pequeño me gustaba mucho Battle of Olympus, lo tenía en la NES, era un juego de aventuras, ¿vale? Lo que estoy buscando es que sea un juego de acción, plataformas y aventura, pero no Super Mario, sino algo que se salga un poco de la fórmula habitual, ¿no? Puede ser un juego moderno o puede ser un juego antiguo, pero que salga en ese tipo de estilo, ¿no? Zelda, por ejemplo, valdría, por poneros un ejemplo. ¿Cuál es vuestro juego de aventuras? Por poner algo que vaya un poco en la línea de lo que estamos jugando ahora mismo, ¿no? Con Getsu Fumaden. Y podemos coger esto también. No podemos mejorar nada, ¿no? No sé por qué vengo aquí. Buah, es que hasta tener 45 o jugamos mucho. Y quiero recomendaros Battle of Olympus, que es una pena porque no sé si está... Lo de Nintendo es de traca, tío. Y no puedes acceder a los juegos antiguos. Tendrías que tener todo el catálogo. Y no, la desgracia que han hecho esta del Nintendo Online y que han puesto detrás de un paywall tan grande juegos como el Ocarina of Time y el
Majora's Mask y todo esto. Es que me, de verdad que me parece listísimo. Pero bueno, rage contra Nintendo aparte. Deciros, Battle of Olympus. No me acuerdo exactamente cómo era el personaje al que encarnas. No sé si era uno clásico. ¿Qué es? Pensé que era algo. No sé si es un personaje clásico de la mitología griega. No sé si es eso. Me suena que es Orfeo, pero es Orfeo. Yo creo que no es Orfeo. Bueno, da igual, sea como fuera. El juego está muy guay. Tienes que ir yendo a distintas partes de Grecia, hablando con los dioses, conociendo a los distintos dioses para pedirles sus favores y que te ayuden a recuperar a tu esposa, a tu amada, que ha sido Hades quien la ha raptado y tienes que ir hasta el inframundo. O sea, es todo. Ya sé que es, lo hemos visto 500.000 veces en tantísimos historias, ¿no? Recientemente, además, en Hades también hay el Tártaro y todas estas historias. Pero el par de ahora parece que lo estoy clavando. Pero de verdad, muy recomendado Battle of Olympus. De hecho, a ver si un día lo juego en retro viernes en Twitch, porque está, qué mal, está muy guay y tiene ese puntillo de aventura y de viajar a distintas regiones. Consigues objetos, con esos objetos es como un Metroidvania, pero no es Metroidvania porque se asemeja más a un juego de aventuras. No es tanto la fórmula clásica de Metroid o Castlevania. Entonces, no sé cuál es vuestro juego de plataformas aventuras preferido, pero desde luego estoy súper interesadísimo en que me lo montéis, porque todas estas cosas me encantan. De verdad, cuando veo que coinciden, ya no gustos, sino recuerdos de ciertos juegos clásicos, y ver que no soy el único que se acuerda, ¿no? Y todas estas movidas. Por ejemplo, hablando de que este vídeo va a salir en San Valentín, se cumplen 20 y pico años, no sé cuándo, es el aniversario de los Lemmings. Pues no sé si conocéis el juego en que tenías que guiar a una tribu de bichitos, porque no sé cómo llamarlos, pero son unos bichitos de pelo verde a los que tienes que guiar por... ¿Esto lo puedo desechar? Sí. Tenías que guiarlos y protegerlos. Voy a aumentar el rango del arma. No puedo, no tengo las almas. Perfecto. No quería, no quería. Estaría bien. Y tienes que guiarlos para que no se mueran, ¿no? A través de distintas zonas de mapas. No sé, está... Para mi gusto estaba muy guay. Los Lemmings es un juego como de puzzles, realmente. Y se hacía muy ameno, muy divertido. Y de pequeño, pues, era una manera de, también de incentivar la imaginación, porque la manera en que resolvías los puzzles es que tenías que cambiar el entorno. A lo mejor tienes que construir un puente. ¡Ah, que apuntan! ¡Qué desgraciado! Sabía que apuntaban. Tenías que construir puentes, tenías que construir escaleras o cavar hacia abajo, cavar en... ¡Madre mía! Ha hecho ahí un... ¿cómo se dice? Maewa. ¿Cómo se indirio? Pues eso, y está muy guay, ¿no? Y... Pero bueno, esto me estoy desviando, que estoy hablando de juegos de aventuras, ¿vale? Juegos de aventuras clásicos, ya os digo. Passanadu también es un juego al estilo de la NES. Lo que pasa es que a mí me gustó menos. Battle of Olympus me pareció más chulo porque a mí siempre me ha gustado mucho la mitología griega, aunque no es que sea un experto, un erudito, pero está guay. Ahora sí podría ir a mejorar la espada, tío. Creo que lo voy a hacer. ¡Ey, dinero! ¿Esto no es? Tierra del limbo. ¿Dónde? Ah, no. Es la exclamación. Es la exclamación. Vale, por aquí está todo. Por abajo creo que hay algo, ¿no? Voy primero a la tienda. Y está muy guay. A ver si tengo la ocasión. No sé si... Tengo que mirar. Igual está en... No, no puedo. Es el rango del arma. Vale, 103 de ataque. Me gusta. Este arma la vamos a picar billete en cuanto pueda, ¿eh? Los guanteletes esos me parecen una basura. Bien. Ok,
qué bien he hecho eso. ¿Qué ha tirado? Un arco. Ha dado. Uf, eran buenos, creo. El arco era bueno, ¿eh? Porque me ha dado tres almas de esas. Pero bueno. Mátelo, Olympus. Joder, me han dado muchas ganas de jugarlo, ¿eh? Además, me acuerdo esta de las canciones, tío. Está guay además porque los enemigos eran clásicos. El cíclope, la medusa, la lamia y... el boss. Boss Lightyear. Que merece muchísimo la pena. Secundaria, no quiero. No quiero mejorar la secundaria, tío. Vale, me voy a tomar una poción porque ahora me van a dar una. Acabo de pasar mucho del lore, ¿verdad? Acudir al infierno para aniquilar eso. Esto ya lo hemos visto. Camino al infierno. El camino al infierno. Voy a aumentar la salud. Ahí, con los puntos del alma. A ver, lanzapapas. Pesado es el lanzapapas, ¿eh? Aquí. Ah, tengo un montón de vida. Mi pregunta es, con todo el... Eso es algo ahí para recoger. Sí. Con todo lo que hemos conseguido dinero, ¿merece la pena volver a la tienda? Es que me da toda la pereza, ¿no? Bueno. No sé qué ha pasado ahí, pero daño. ¡No! Patatón. Me recuerda un poquito, salvando muchísimo las diferencias, al Grime, que es un juego que salió el año pasado, Metroidvania. Que el protagonista era un Gormiti de Willy Rex, ¿eh? Y está bastante guay. Si no habéis jugado a Grime y os gustan los Metroidvanias, pues... Ah, no, Hachiku. Hachiku lo vamos a cambiar, creo yo, por el Shuriken. No, es que el Shuriken tiene de todo, ¿eh? Anda. El Shuriken tiene de todo. Bien. Vamos a aumentar el daño del arma principal. Guantes inflexibles. Vale, lo voy a cambiar por estos, ¿no? Bastante mejor. Y este lo desmonto. Estoy por volver, pero muy seriamente, ¿eh? Porque si vamos a enfrentarnos otra vez al esqueletito, está aquí ya. Vale. Antes de que nos vuelva a partir la cara el esqueleto, volvemos. Oye, merece la pena haber subido la vida, ¿eh? Tenemos 637 puntos más de vida. Yo creo que sí. A ver, aumenta el rango del arma. Incluso merecería la pena mejorar esto. No, mejor este. Este sí que hace daño. 258. No hace tanto. No. Prefiero el ataque normal, ¿eh? Bueno, solamente puedo mejorar una vez, pero bueno. Está bien. Bueno, mejor una vez. Bueno, es que es bastante barato. Y este, los guanteletes, esos me dan exactamente igual. ¿De cuánto es el rango 3? Los guanteletes estos, ¿qué dices? Pero bueno. Vale, está bien, venga, va. Vamos a luchar, vamos a ganar. Somos los mejores, los campeones. A ver qué tal. 8 minutos de rango. A ver. A ver el esqueletito. Nos vuelve a reventar la cara. Y estamos jugando en dificultad normal, tío. Es que no quiero saber cómo sería. A ver. Le puedo pegar en la cabeza. A pegar. Cuidado. ¡Ey! ¡Se esquiva!
Vale. ¿Lo puedo rodar? ¿A qué se puede rodar? Vale, mierda. Okay. Tengo que intentar cargarme. Oh. He entrado en... ¡Ey! Me he cargado el... ¡Oh! ¡Ostras! ¡What the fuck! ¡Me he reventado! De hecho, ahí el... El ataque ulti al corazón. Bueno, bueno, mandas tu logro y todo. Vale. Una poción extra. ¿Esto qué es? Ah, y me recupera. Perfecto. Poción más uno. Ah, pero me ha dado poción. No. Me ha dado pociones. Yo no quería eso. Vale, ¿ahora qué pasa aquí? Pero no tengo desbloquear armas. Ah, me ha dado ahora sí para desbloquear. No, pero sí. Katana penetrante. No puedo, no tengo cuernos de necrófago. La katana sin nombre sí puedo. Mejorarle permanentemente. Más 20 de ataque. Pues mira, no me parece mala idea. Sinceramente. Ya no tenemos más. Pero como la solemos utilizar. Vale. Y bueno, ya tenemos más magatamas de esos. ¿Tú qué pasa? Aumentar el rango del arma. Katana penetrante. Necesito más. No tengo. No tengo nada. Vale, pues ya está. Pues no subimos nada. Vale. Oye, bueno, nos hemos pasado al primer nivel. ¿Esto qué es? Continúa el precipicio infernal. ¿Y por aquí? Necesitas la llave para abrir el camino. Ah, esta es la parte de Cels. Continúa la mansión. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver cuánto duramos en el... En el siguiente... En la siguiente zona, el siguiente nivel. Vamos allá. Ay. Ventilado infernal. Yeah. Bueno. Esto es un... Iba a hacer un stream. Acostumbrado a hacer streams. Esto es un vídeo de ganadores. Entonces, aquí vamos a ver siempre mejoras. Acostumbrado. Este que es. Vamos a reventar aquí algún este. Igual era buena persona, pero. Se llamaba Antonio. Tenía tres niños. Están los enemigos aquí. ¡Y en su duda! Perdón. Me ha salido el grito. ¡Ay! Lo de que se quede clavado en el sitio, que tenga tan poquísima movilidad, me parece una locura. Es peor, ¿no? Sí, es peor. Lo desmonto y gano 4 almas de esas para mejorar. ¿Eh? Hay un cofre. Oh, no me digas que me das una katana. Vamos a mejorar el arma principal. Es mejor que la que tengo encima, ¿no? Me cago en la leche. Es rango 4. No tenía que haber... Bueno. Nada, la cambio. No pasa nada. Es lo que hay. Es lo que toca. No pasa absolutamente nada. ¿Y esto? Bueno. Esto se ha llevado un corte. Que se ha quedado ahí muñeco, ¿eh? Por aquí... Parece que estoy dentro de un hormiguero, ¿verdad? Esto se nota que es de un nivel superior. Vale, este es mejor que este. Tengo 4. Bueno, o sea, yo creo que está bien mejorar las cosas, porque al fin y al cabo, en el momento en el que las mejoras, pues sí te vienen bien, ¿no? No hay tampoco que comerse mucho la cabeza de no, tenía que haberlo hecho. Por ejemplo, esto, el repu este. 3 de munición y hace 3.87. No, voy a desmontar. La bomba no está mal, pero esto es como, pasaba como en defense. Luego hay habilidades que te gustan más. Y el brazal este, me he dado cuenta de que el ataque ese continuo que hace me gusta. Ahí hay un medio, parece, ¿no? Mejoramos. ¿Por qué este? ¿Está pegando? ¿Quién me está pegando? ¿Este desgraciado? Eso pasa. La rueda esa, ¿eh? Qué bicho más feo. ¿Esto ya es la tienda? No. Mi deber como líder del clan, mi tarea, es de molestarme, mujer. No, títere, he traído este hermoso artilugio de las salas de placer del infierno.
Quizá no sea una cortesana, pero puede ser útil como espadachín. Mejor no hablamos. Una pastilla de proporción nutrición, vale. Me podría curar. Bueno, si eso no se pierde. A ver si no se pierde. Vamos a hacer la prueba. Porque si no se pierde, luego venga por él. Ya está. Vamos a pegarle a este. Vale, tiene bastante rotura, El arma de esta tiene bastante rotura. Vale, tenemos un arco. ¿Qué tal es? Rango 3, esto es rango 3 más. Nos montamos. Tenemos ya 12 de almas de estas. Así podemos subir rango del arma, que es el nivel, básicamente. ¿Sigue ahí? Sí, sigue ahí. Perfecto. Vale, luego venimos a por esa poción. Yo pensaba que lo de poción más uno es que me iba a dejar llevar una más, pero no es eso. Para mi desgracia. Bajando. Ok. Hay que coger el cofre que nos hemos dejado allí. Tenemos 13. A ver si encontramos la tienda en este nivel. Fuera. Cofre. Además es el cofre gordo este, Vale, este arco sí está potente, ¿no? 6 de munición. Ha llegado el momento de soltar 168 de ataque. Sí, venga, va. Aunque este sea de nivel más alto, por así decirlo, los kunais, pero... ¿Y esto qué es? Rango, vale, adiós a los puños estos. Tengo ganas de probar. Ay, ¿esto qué es? Esto es lo de Naruto, ¿no? Invitación de Hagler, una carta corrobora que eres un cliente especial. Para desbloquear la habilidad de maestría, descuento en la tienda. Estos son los pergaminos que luego hay que llevar hasta... Vale, supongo que hay que saber cuándo retirarse, ¿no? Me da sensación, pero bueno. A todo esto, quiero probar el arma, a ver qué tal es. Lenta de huevo. Uf, lentísima la katana. Ya de por sí, me cuesta con... Alguien ha dicho... El líder. Buen líder. Menos mal que me ha pasado por encima. Kunai del colmillo envenenado. Por aquí. Perfecto. Aumentamos la salud. Bien. Aumentamos el daño del arma principal. No quiero los guanteletes. Vale, arriba hay un enemigo. Matarlo. Adiós. Madre mía, cuando los dejas rotos y les haces el ataque definitivo ese, mola un montón. Vale, ¿cómo vamos? He hecho en falta portales, No me estás en un portal de teletransporte. Estamos como cargando la furia, ¿no? Yo no sé cómo va esto. Ojos, no me gustan. Vale, supongo que nos vamos a enfrentar a un Oni de esos con maza. La sensación que me está dando. Vale. ¿La tienda? Tienda. Perfecto, con 25 almas. Vale, genial. No quiero nada de eso. Aumentar rango del arma. Uf. ¿Cuatro rangos? Vamos. Vamos, vamos que sí. Rango 8, la katana, vámonos. Vamos a meterle también aquí un ranguito al brazalete. Y nos vamos. Me siento feliz. Oye, creo que lo estoy cogiendo. Creo que estoy entendiendo un poquito del juego. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. A ver. Esto parece que hace más daño, ¿no? La verdad es que tampoco me queda muy claro, Matamos igual rápido. Paraguas antiguo. Paraguas caca. Había dos. Había otro enemigo ahí, Escondido.
Okay. La cara esa me da un poquito de... Bien. Joder, esto es lo que quería. Vamos a ver. Teletransportarme. Mira, es verdad, se me ha olvidado la poción. Pero es que no me la he tomado todavía. Igual lo que voy a hacer es acumular almas de estas azules para... Almas azules para subir salud otra vez. Que me parece... Me ha pegado... Vale, se me quita esto... Sí. Rodando, es que nos queman. Vale. Se quita rodar. Vale, vale, ahora vamos a por... Mira, voy a hacer esto. Me tomo la poción. Tomo la poción de aquí. Casi la lío. Vale, perfecto. ¿Dónde hay que ir? Esto es... Sí, tenemos que volver allí. Tenemos muy pocos portales desbloqueados, ¿eh? Vale. Estoy empezando a coger el gusto, ¿eh? Es verdad que me sigue chocando un poco. Ya sabéis que yo siempre, aunque a mí me den los juegos, que yo agradezco mucho que a todos los distribuidores, editores, publishers, que me facilitan los juegos, porque la verdad es que... Vamos. ¿En serio me ha dado? No puedo estar más agradecido. Pero claro, una cosa es que me faciliten los juegos, que ya os digo, tremendamente y siempre estaré agradecido, pero yo doy mi opinión sincera, ¿no? De lo que me parece. Y en este caso, aunque me parece que se ve bonito el juego y demás, he hecho en falta fluidez. Ah, esto conecta con esto. Ahora se entiendo. Oh, qué mal lo he hecho. Bueno, mira, he activado el portal. Me ha metido sangrado. Muy desgraciado. Toma. Sangra esa. Vale, vamos a aguantar las almas ahora. Aguantar. Lo tenemos en principal. Arma principal, no quiero. ¿Esto qué es? ¿Otra tienda? U otra cosa. Es tienda. Vale, aumentar rango de arma. No podemos aumentar. No podemos, necesitamos más. No tenemos nada, en serio. Uy, ¿esto qué es? ¿Por qué salen? Ah, para comprar materiales. Oh, vale, pues merece la pena entonces ahorrar un poquito de dinero. Vale, me voy a tomar una poción. Igual lo de poción más uno es para que dé más vida la poción. Aquí hay un kunai que no es... No da almas. Estaba viendo a ver si me daba almas. ¿Dónde estamos? Vale. Me he dejado... Vale, me he dejado ahí abajo algo. Que no sé si será importante lo que hay ahí. El nivel este es largo, ¿eh? Mira, si me vais a matar, matadme ya, pero que necesito acabar el vídeo. Llevamos una hora, tres. Aquí tenemos un pacto. Vale, aquí va a estar el final, ¿no? Ah, mira, el alma que me faltaba. Bueno, el alma, el... Sí, aquí está el boss. Vamos a hacer. Vamos a ir aquí. Ya sé. Pero es que tengo que verlo. Si no, me va a reconcomer no haber buscado en todo el mapa. Y si hay algo súper importante ahí, ahora no va a haber nada, lo sabéis. O sea, sois conscientes de que esto, vamos, no va a haber absolutamente nada. Pero tenemos que mirar qué hay. Por el honor de Getsufu. Ah, bueno, por lo menos hay un teleport. Había un teleport. O sea, he hecho todo esto para el teleport. Pero mirad, mira, ahora volvemos rápido al boss. Todo calculado. Solo tenemos una poción. Vamos a ver qué tal es. Ay, ¿cómo escribir la forma que un hombre mata a sus enemigos con demonios? ¡Ey, ey, ey!
¿Cómo, esa transformación cómo se hace? Bueno, nunca lo sabremos. A ver el boss. ¿Es una estatua demoníaca? ¡Oh, un 100 pies! ¿Qué les gustan los 100 pies malvados, como sé, y cosas, eh? Un japonés, un 100 pies. 100 pies, pon ahí. Ese japonés. Uy, he roto algo ahí. No sé si he roto 100 pies por ahí. ¡Ay, me puede subir encima! ¡Qué gracioso! ¡Señor 100 pies! ¿Dónde está usted? Cuidado. Que viene. Ah, te tienes que poner. Te tienes que. Uf, la que me ha dado, tú. Te tienes que poner en medio, supongo. A ver, viene por el lado. ¿Qué mierda se dice? Te puede pegar. ¿Qué está haciendo? Oh, viene por la derecha. ¿No? Me parece. O sea, no sé si me está pareciendo demasiado fácil. Hay algo que no estoy haciendo bien. Pueblo, el exterminador. Ay, no se puede ser tan bueno. Vale, mejora de salud. Pum, pum. Vale, esto es una maravilla, ¿no? Entrenar, tengo ya no 25, ni de estos 36, ¿eh? Y aquí, pues no sé si tengo maza sin nombre. ¿Cómo se desbloquea? Es que no se desbloquea. Quiero desbloquearla y no se desbloquea. No sé cómo. ¿Se puede hacer? No, pero no. Espada. A ver. Katana penetrante. ¡Pum! ¡Pum! Desbloqueadita. Y esta también. Todos los niveles ahí desbloqueados, ¿eh? Más test de ataque de rotura. Ah, esto es. Vamos, vamos a romper todo. ¿Tú qué tienes? Aumentar el rango del arma. ¿Dónde está mi katana? No puedo y no quiero. Me da igual. Necesitas la llave para abrir el camino. Las cimas nubladas. Bueno, pues no lo vamos a ver. Vamos a volver a la mansión Getsu. No vamos a forzar, no vamos a hacer un push your luck. Porque igual ahora tenemos los... Si volvemos, los planos y demás los podemos utilizar, ¿no? Bien, y me voy a despedir porque es que se me ha ido un poco la hora, ¿eh? Al final, como iba bien la run, quería compartirla con vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Esto es Getsu Kumaden, os recuerdo, 24,99, tanto en Switch como en PC. Sale en unos días, el 16-17 de febrero saldrá, después de la publicación de este vídeo, unos días después, saldrá la versión 1.0, la que podréis disfrutar el juego ya, su versión definitiva. Pero si lo compráis antes, que sepáis que os lleváis el juego original de 1987 y la banda sonora original del juego. Creo que es del original y del nuevo. No lo sé, ¿eh? No estoy seguro. Miradlo. No quiero tampoco ahora mentiros. Y creo que también hay un libro de arte. Ya me estoy viniendo arriba. Creo que es libro de arte, banda sonora y el juego original, si lo compráis en Early Access, en los días estos que queden.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado. Gracias por venir un día más. Ya sabéis, la pregunta secreta para el club de la pregunta secreta, ¿eh? Y que tenéis que contestar sin decir, es esto. Simplemente quiero saber la respuesta, sin dar pistas a los demás. Gracias de nuevo, que seáis muy felices y tengáis muy buen resto de día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.